vamos a pasar un pañolín para que uno de los dos se vende los ojos y el otro, mediante instrucciones, va siguiendo el camino que le va dictando su compañero. ¿Está claro? Ave que sabe, cóndor que vuela sobre la cordillera. Cantan y bailan todos contentos, son los hijos del viento. Poder que cambia, árbol que creces mirando las estrellas. Cantan y bailan todos contentos, los hijos de mi tierra. Corre corriendo viene, corre corriendo va, con la energía que tiene. Fueron desafíos, hubo una bajada peligrosa que la asumieron como casi un riesgo, que lo supieron resolver bien. No, bien, muy buena la experiencia. Muy contenta con el comentario de los niños. Se fueron todos cochinos, pero lo pasaron increíble. Que el hecho de trabajar la corporalidad de los niños, de trabajar desde el deporte, la educación física, esto te hace tener una actitud en la vida diferente, ya te hace caminar la vida de una manera diferente, y creemos en el deporte como una herramienta de mucho valor para la vida. Esto es clases, pero en el cerro. Acá no vinimos nosotros a retarlos, ni vamos a estar detrás de ustedes molestándolos. La idea es que ustedes se diviertan y también se den cuenta que dentro de la ciudad, a pesar de los edificios que tenemos, la contaminación que puede haber, el sonido que escuchamos siempre, también tenemos un lugar que es hermoso, que es verde, que está lleno de aves, que no todos tenemos la oportunidad de verlo siempre, ¿ok? Hoy día estos niños están jugando con viejas historias en un sendero, están aprendiendo algo de historia. Y es un juego que es una sucesión de enigmas. Tienen que encontrar los dos agujeros para mirar y descubrir quién es el amor en su corazón. ¿Los agujeros? Allá está. ¿Dónde? Oh, sí, allá está. Ya. ¿Qué girado? Anda ya a buscar corazón. Vamos a pasear dentro del amor. Anduve por tantas partes. Y ahí te vi. 15 grados. 20. Ya. Vaya, pujan. En tu simple mirar se bañan los pájaros que quieren aprender a volar. Sería bacán así en el aire libre, estar en el aire libre. Así en la clase de sociedad, así, sentado en el pasto, así, y la profe explicándolo. Que así descubrimos más cosas de lo que hay en nuestro país o en nuestro mundo. Porque no solo tenemos derecho a ver la contaminación, también tenemos derecho a ir al aire libre y conocer la naturaleza del país. A trabajar en equipo. Bueno, porque ella, por ejemplo, le daba miedo bajar los cerros. A mí sí. Y yo con otra compañera la ayudamos a bajar. Igual yo le compartí el agua. Hartas cosas hemos hecho juntos. Somos cuerpo, somos emoción, somos lenguaje, somos comunidad,
somos universo, somos todo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo poder integrar todo eso, todo eso, todo eso, todo eso? Y ese es nuestro sueño, ¿sí? Por eso yo digo así como que partimos en la fundación como con un foco, pero este foco ha ido cambiando, es como que tiene vida esto, y al final nos vamos dando cuenta de que esto abarca mucho más y no sé hasta dónde va a llegar, capaz que llegue, no sé, hasta por allá arriba.